Hola, bienvenidos a otra edición de su programa Nuevos Comienzos. Les saluda su presentadora y productora Betsy Carolina. En esta ocasión tengo el gran placer de estar sentada junto a mi amigo Fernando Antelo del Uruguay, quien nos trae una historia personal que quiere compartir con nosotros porque, Fernando, tú nos contarás, es una historia que en realidad es como el programa se llama, Nuevos Comienzos. ¿Qué sucede cuando un hombre de tu edad, ya en sus, puedo decirlo, en sus cincuenta y tanto de años? 53 años, se ve forzado y tiene que hacer cambios en su vida. Es importante, este programa se trata específicamente de eso. Cómo las personas logramos superar cambios, cualquier tipo de cambios en nuestra vida. Muy poco hablamos, así en lo abierto, sobre las relaciones, cuando las relaciones no funcionan, cuando tenemos que hacer cambios en nuestra carrera profesional, cuando tenemos que emigrar, todos este tipo de cambios. Cuéntame, Fernando, ¿por qué quieres compartir tu historia y por qué esto es importante para ti? Bueno, es importante, quería compartir esto porque tengo 53 años y viví la experiencia de un fracaso sentimental a esta edad. Entonces fue un golpe muy duro e inesperado también. Okay. Entonces quiero un poco contar de que es posible reinventarse, que es posible tener otras oportunidades. Sí, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de lo personal como relación amorosa, sino también cómo reinventar nuestra vida, ya sea el emigrar, ya sea empezar una nueva carrera y todos los cambios que cuando terminas una relación nos conlleva a tener otros tipos de cambios, ¿no? Tú sí. Me contabas que es importante para ti el motivar a otros hombres, uh-huh. Mujeres y hombres que puedan estar pasando por esta situación. Especialmente vivimos en un país donde la mayoría somos inmigrantes y nos vemos enfrentados a retos que en nuestros países quizás no los tenemos que enfrentar. Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a conocer a Fernando. Fernando, cuéntame, ¿de dónde tú eres? Ya creo que ya yo lo dije, pero eres originario de Uruguay. Uruguay, sí. ¿De qué parte del Uruguay? Montevideo. Montevideo. Y cuéntame, ¿cómo era tu vida en Uruguay? ¿Y qué te hace emigrar a Estados Unidos? Bueno, yo viví hasta los 25 años en Uruguay, la cual me eduqué. Y después, a esa edad, emigré a España, porque mis padres son españoles. Entonces allí viví 5 años, hasta los 30 más o menos, cuando por esas cosas, trabajando allí, una compañía española me mandó a Uruguay a hacer un trabajo allí en una obra pública muy grande. Entonces fui allí de jefe de mantenimiento. Allí estuve unos 4 años por ahí y ya en el 2000, ya con 35 años, 34, 35 años, fue que decido venir a Estados Unidos. Pero ya tú tenías una familia, ya venías casado, sí, con un hijo. Sí, correcto. Entonces te mudas a Estados Unidos con tu familia, sí, llegas a Estados Unidos ya con un trabajo estable, pero la vida en Estados Unidos es diferente. Cuéntame algunos, sí, de los retos. Y en esos retos pasa que hay una ruptura familiar. Cuéntame cómo, sí, fue ese primer. Bueno, al llegar aquí en el 2000, yo me encuentro con una barrera muy grande que no la tuve muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de venir aquí. Y es el idioma. Entonces, el idioma no me dejó a mí seguir desarrollándome en la forma que yo venía. O sea, no me dejó continuar haciendo el trabajo que yo venía me haciendo. Me contabas que ya cuando tú estabas en tu país o cuando estabas en España, ya tenías una posición dentro de tu carrera que era bastante avanzada. Exacto. Llegas acá y te toca empezar de cero, como a muchos de los, exacto, emigrantes nos toca. Por un tema de comunicación.
Entonces volví atrás nuevamente a trabajar de mecánico, como técnico mecánico, en la cual no necesitaba mucha comunicación, lo único que necesitaba era encontrar los problemas y repararlos. Entonces eso me llevó unos cuantos años. ¿Qué sucede con tu matrimonio en ese entonces? Toman la decisión de separarse. ¿Qué tan difícil fue cuando tomaste la decisión y la ruptura? Porque tienes un hijo en esta etapa. Exacto, tengo un hijo de 5 años, pequeñito. Entonces fue una ruptura muy, muy fuerte, muy, 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 muy dura. Entonces, traté de sobrellevar todo, pero eso impactó en mi vida laboral, en mi vida social, porque es un fracaso que termina impactando en el resto de tu vida. Uh-huh. Entonces, y me decías que era algo muy sentimental para ti, porque pues estaba tu hijo de por medio, claro. Y es algo súper difícil. De la otra razón que queríamos hablar de este tema con nuestra audiencia y traer tu historia es porque muchas veces no hablamos de lo que le pasa al hombre cuando se separa. Siempre, la mayoría de veces escuchamos el lado de las mujeres, que podemos hablar mucho del asunto, no tenemos nuestras amigas, nuestras madres, le contamos al pastor, buscamos ayuda, nuestra psicóloga, pero el hombre, tú me contabas, lo internaliza de una manera diferente. Cuéntame para ti y para esos hombres que puedan estar viendo que están pasando por una situación similar, lo que es tener que separarse cuando hay hijos. Bueno, lo que pasa es que el hombre, cuando hay esa ruptura familiar, por lo general, la mujer y el niño, los niños quedan en su casa, de alguna manera quedan juntos, se tienen uno al otro, o sea, hay una pequeña parte de la familia que queda ahí en unida, vamos a decir, y el hombre es el que sale fuera de todo eso. Es el que tiene que encontrar un lugar donde vivir, donde está solo, y donde, bueno, por momentos, por ratos o horas en la semana comparte con su hijo, pero ya no está ahí, ya no pertenece a esa vida familiar, al núcleo familiar como estaba hecho, ¿no? Entonces es muy duro. El hombre queda solo, queda ahí descolgado de todo. Entonces, yo considero que aparentemente, digamos, el hombre puede tener otras posibilidades de salir adelante porque es hombre, tiene otros recursos. Es verdad, pero es duro esa parte sentimental, es muy, muy dura, que termina influyendo mucho en las decisiones laborales, en todas las decisiones de la vida. Entonces, cuando uno está emocionalmente mal. Claro. ¿Qué te ayudó a ti para salir de esta primera etapa? Luego, tú todavía estabas en una edad en la que piensas, ok, estoy joven aún, puedo seguir adelante, encuentras otra pareja eventualmente, sigues con el ritmo de tu vida. Cuéntame cómo fue esa etapa entonces. Bueno, la verdad que salí un poco, fui superando todo a medida que transcurrió el tiempo. No apareció por años nada que digamos, wow, me cambió la vida o algo que realmente me ayudara, algo que importante que me ayudara a superarlo, ¿no? Definitivamente. No, fue todo con el tiempo. Uh-huh. Fue con el tiempo ir adaptándome a la nueva situación, a mi nueva situación. Pero no hiciste como que cambios en tu persona, fue como que más fácil esa primera vez que tuviste y cuando encontraste otra pareja, pero luego viene y hay otra ruptura. Luego esta etapa de tu vida en que la que tú crees, oh, ya tengo otra vez mi vida encaminada, y te pasa que la relación no funciona. Y ahí me cuentas que tienes una crisis casi existencial donde uno está ya en una etapa de tu vida. Cuéntame esta nueva etapa que ya estás, ¿qué tan difícil fue para ti una segunda vez? Bueno, esta etapa es diferente porque uno ya está, se encuentra a una edad de 50 y pico de años, ¿no? 53. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Digo, ¿no? O sea, cuando uno ya está proyectándose la vejez o está proyectándose el retiro con su pareja, está, ¿no? Y de repente, inesperadamente, eso se rompe.
Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué? Son 53 años y uno dice, bueno, parece como que ya estoy tarde para algunas cosas, me va a ser difícil, en fin, estar con alguien, pues me tendré que hacer la idea de que estaré solo el resto de mi vida. Y eso le pasa a muchas personas, ¿no? Exacto. Hablábamos también, nuevamente venimos a ver lo que es la... lo que es ser emigrante en un país donde quizás no es lo mismo socializar, se socializa de manera diferente, también el ritmo de vida que llevamos, los trabajos te dan poco tiempo para esa, para socializar en persona, tener, conocer las mismas, de pronto no conoces ni a tus vecinos muchas veces, ¿no? Sí, en donde vivimos. Entonces, hablábamos de que hay muchos hombres acá que se encierran y luego dicen, no, ya estoy viejo, de pronto he aumentado de peso. Lo mismo que los pasa a las mujeres. Pero nosotros nuevamente volvemos y hablamos, son casos diferentes. En este caso, quiero enfocarme en lo que sucede en la mente de un hombre cuando le está sucediendo estas cosas, ¿no? Que está viendo que en su carrera de pronto no está donde quiere estar o ya has logrado ciertas metas, pero ahora te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora, no? ¿Cómo llego al éxito que yo quiero lograr, exacto, especialmente en tu carrera? So, tú me dices que tienes este momento existencial, donde esa crisis existencial, donde tú piensas, tengo que hacer algo. Hablábamos hace un rato acerca de los cambios, que llegas a un punto de madurez en la vida. Empiezas a ver por dentro de ti qué es lo que está sucediendo contigo, qué cambios puedes hacer. Una autocrítica, hacer. ¿No? Una autocrítica. Un autoanálisis de sí, sí, exacto. Bueno, eso es lo más saludable que a uno le puede pasar. ¿Cómo así? Explícame. Claro, porque si uno tiene la capacidad de autocriticarse, entonces eso es bueno, porque uh-huh, uno de esa forma puede encontrar dónde están los fallos. Uh-huh. ¿No? Si uno no tiene esa capacidad e intenta buscar los errores en los demás, pues difícilmente va a arreglar lo suyo. Uh-huh. Eso es lo que pienso yo. Entonces ya empezando por ahí, ¿no? ya tenemos una oportunidad. Entonces uno tiene que reconocer lo que está mal, corregir. Como te hablaba hoy, de controlar las emociones, uh-huh, aprender. Sí, hablábamos, yo te mencionaba que desde chiquita le he mencionado a mi hija que dejar que las... yo le pregunto, Bri, ¿quién controla a quién? ¿Tus emociones te controlan a ti, exacto, o tú controlas tus emociones? Y es algo que lleva una vida entera para poder hacerlo, ¿no? Lleva disciplina. Y entonces yo te comentaba que en mi vida... yo lo que he aprendido es muchas veces cuando estoy en medio de una situación que es media incómoda, que es que de pronto requiere una respuesta dura, muchas veces, yo soy muy diplomática, pero muchas veces me toca salir, sí, de la situación y decir regreso ahora o hablamos, sí, mañana, hablamos después. Pero tú me decías, eso requiere disciplina y sé que no todo mundo y no en todo momento es posible hacerlo. ¿Qué aspectos de tu vida tú has podido autoanalizar y decir, tengo que cambiar esto? ¿Qué hiciste en esta etapa de tu vida que era diferente y que te ha llevado a esta nueva etapa de la cual vamos a hablar en unos momentos? Bueno, primero es reconocer, ¿no? los errores, reconocer de que uno tiene que mejorar el control de las emociones en ciertas situaciones, que a veces no hay que dejar amontonar las cosas, sino amontonar los inconvenientes que van sucediendo en la pareja, por ejemplo, o mismo en el trabajo, en la vida laboral, sino ir tratándolos a medida que van pasando, porque si uno los deja acumular, ¿no? Entonces es más fácil que uno llegue a un punto que explote y le resulte más difícil controlar ese momento, ¿no? Entonces eso he aprendido. Bastante. Sinceramente, también fui a unas terapias para eso. Y, okay, me alegra mucho que hables acerca de esto, porque es algo en lo que la gente no lo considera siempre, especialmente en nuestra cultura latinoamericana. Muchas veces no le damos la importancia que se merece la salud mental y cómo alguien nos puede ayudar con esto. Entonces tú me dices que fuiste a terapia, también hiciste cambios en tu físico, comenzaste a ir a un gimnasio. Sí. Cuéntame acerca de eso. Bueno, fui a las terapias, en las terapias fue muy interesante, la cual me dieron unas herramientas, me fui
con unas herramientas útiles para esas cosas. Y después, bueno, empecé a ir al gym, cosa que yo nunca quería ir al gym, no me gustaba. Entonces empecé a ir y me sentí físicamente bien y mentalmente bien. Fue esa es la parte buenísimo. Esencial que mucha gente sí. no comprende. Y yo sí. en este programa trato de siempre de enfatizar lo importante que es cuando nos ejercitamos físicamente. No solamente nos transforma nuestro cuerpo, sino es el alimento para el alma y para la mente. Sí, mentalmente es bien saludable, ¿no? Uno se siente que le vuelven las energías. Y eso te permite impulsarte, ¿no? Impulsarte en el día a día. Uh-huh. Es muy bueno. La verdad que yo lo recomiendo porque... Yo que decía, después de trabajar todo el día, ir al gimnasio, digo, no lo veía, pero no. Mucha gente genial. Se refugia a Fernando, por ejemplo, en el alcohol, en otros métodos, en las drogas. También muchas personas, hombres y mujeres, les sucede muchas veces que se vuelven como adictos al sexo fácil, ¿no? Como decir que buscan emociones rápidas y baratas en situaciones pasajeras. Y tú, para evadir el verdadero realmente problema. Realmente lo que está pasando, sí. Exacto. Ese es muy importante que tú tocas ese tema, porque sí. Entonces, aunque tú y yo no somos expertos, no psicólogos, pero somos dos personas en una edad madura donde uh-huh. hemos pasado ciertas experiencias, y en tu caso, pues esto es lo que te ha ayudado a ti. Entonces, tú haces estos cambios, vas al gimnasio, empiezas tus terapias y ves que estás con energías renovadas. Sí. Y empiezas a hacer algo nuevo que viene a colación, el tema de las redes sociales. Sí. Cuéntame cómo las redes sociales transforman tu vida y te ayudan a empezar una nueva etapa. Bueno, las redes sociales, a veces, yo no estaba mucho en las redes sociales porque llevaba una vida familiar y no empleaba mucho tiempo en las redes sociales, sinceramente. Pero claro, al quedar solo... pasó a ser como una compañía. Pasó a ser como una compañía. Conocí mucha gente interesante, hice muchos amigos virtuales, pero me sentí acompañado, sinceramente. Y a la vez tuve la oportunidad de conocer personas bien interesantes. En el ámbito profesional, personas sí. que también te motivaban sí. y te inspiraban. So, para ti fue una fuente de compañía, de motivación. Sí. Y esas dos cosas te empezaron a hacer sentir mejor. Luego sí. me cuentas, ya estabas en el gimnasio, el hombre se está viendo bien, sí. te estás sí. sintiendo mejor. Bueno, sinceramente yo me veía bien, yo empecé a verme bien, a verme mejor. Sí. Entonces aquí está, ¿no? Empecé como a reinventarme, vamos a decir, y a levantarme la moral. ¿Sentías nuevamente que podías ofrecerle algo a alguien? Sí, que tenía algo que ofrecer. Exacto, porque ese es el problema. Muchas veces hablábamos hace un rato, es difícil porque es una primera vez y tú sientes y está lo sentimental, en el caso tuyo habían hijos. Luego te pasa una segunda vez donde tú piensas, no, ahora ya tengo, esto es para siempre, y te sucede una segunda vez. O quizás muchas veces una tercera vez. Y es cuando la gente se siente rechazada, tiene este problema con el autoestima y empiezan a dudar. A dudar, ¿no? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué esto me sigue sucediendo a mí? Sí. ¿Por qué nadie me puede amar? ¿Por qué no soy lo suficientemente guapo, bonita? Sí. ¿No soy lo suficientemente inteligente, interesante? ¿Qué sé yo? Pero tú te reinventas, uh-huh. todo esto te ayuda. Sí. Y entonces conoces a alguien... Que primeramente fue una atracción porque es una persona que es muy activa, que tiene una profesión. Cuéntame de qué te pasó cuando conociste a esta persona y cómo fue. Bueno, yo conocí a esta persona, nos contactamos, éramos amigos en Facebook, ¿no? Entonces de alguna manera veíamos nuestras vidas, ¿no? Como se ve en las redes sociales, y así despertó un poco la curiosidad
de ella saber quién era yo y yo también. Entonces empezamos un diálogo allí. Porque tú viajas mucho. También yo veo que sí. Yo te sigo en las redes sociales, sí. Y tú me sigues a mí y siempre estás poniendo fotos de lugares donde vas. ¿O comenzaste? Sí. ¿Siempre te gustó viajar mucho o esto fue una etapa nueva también en tu vida? Siempre me gustó viajar mucho y he viajado mucho. Y estaba yo hace tiempo, ¿no? Tenía mi plan de que en los 50, mis 50, yo quería viajar mucho, ¿no? Ah, ¿y se te dio? Se me dio, sí. Quería sacar el pie del acelerador un poco con el trabajo y ya tratar de disfrutar más. Y se me fue dando. Ahora viajé mucho últimamente porque viajo mucho para República Dominicana para estar con ella y también para ayudarla en su negocio, ¿no? Que estamos en unos proyectos. Cuéntame, ahí. Quiero saber esta nueva etapa de tu vida. ¿O conoces a una persona que me cuentas que es maravillosa, que es una mujer súper inteligente, muy intelectual y sabe muy bien lo que está haciendo? Cuéntame quién es ella, a qué se dedica y sí. Cuéntame lo que nos quieras que nosotros sepamos. Bueno, ella es Indira Santana. Es una mujer que quedó viuda hace 2 años, la cual tenía una familia constituida con 3 hijos, su marido, y tiene una compañía la cual ella la rodaba con su marido, ¿no? Es una compañía familiar. Y bueno, ella queda sola, queda al frente de la compañía y la saca adelante, una chica muy preparada y muy disciplinada, entonces y muy inteligente. Entonces, por eso ella sacó adelante la compañía. Pero, lógicamente, estaba ya a punto de dejarlo, porque era demasiado. Era ella sola con todo eso, era demasiado para ella. Entonces, estaba a punto de venderla, dejarla. Y bueno, en eso nos conocimos, en esa etapa. Entonces, ahí ella quiso que yo conociera la compañía, estuvimos conversando de muchas cosas y ella se dio cuenta de que yo podía ayudarla, además de que tuvimos química desde el primer momento, ¿no? Claro. Y ahí yo empiezo a viajar mucho y a conocernos más y... Entonces, lo de las redes sociales, empezaron a conocerse a través de las redes sociales, muchas conversaciones, me imagino, quizás pláticas por teléfono, pero luego tú viajas y viene lo personal, entra la química, sí. Pero ya tú eres una persona que está en otra etapa de tu vida, donde ya tú has logrado reinventarte desde cierto punto, estás listo. Y el propósito de que tú compartieras tu historia, tú me decías, era... que querías alcanzar a ese hombre que nos está viendo, que puede estar viendo esta entrevista, y no quiero que lo dejemos por olvidado, que pueda estar pasando una situación similar. Yo quiero que tú me termines de contar cuáles son los planes, porque solo tenemos unos cuantos minutos, que vas a nuevamente a transformar tu vida y tomaste una decisión drástica con respecto a tu vida. Pero también quiero que le envíes un mensaje a ese hombre que está en la situación en que quizás tú te encontrabas. Bueno, yo el mensaje que quisiera enviar es que no es tarde, que por ejemplo los 50 años son los mejores años, a pesar de los tropiezos que puedan haber, pero son los mejores años, es cuando uno ya está realizado en muchas cosas, aunque uno no lo crea, pero sí lo está, tiene sus hijos grandes, ya está en otra etapa en la cual para mí es la mejor que estoy viviendo, a pesar de este fracaso que hubo sentimental, igual yo, para mí eran los mejores años y es posible reinventarse, que nosotros con nuestra edad tenemos nuestro atractivo y siempre alguien va a mirar por nosotros en fin, no hay que darse por vencido, hay que reinventarse. El tema de las redes sociales a veces es un poco peligroso, pero es un buen medio de comunicación, muy buen medio de comunicación por mi experiencia. Personas que pueden ser compatibles y que si no fuera por ese medio, nunca se conocerían.
En tu caso, ¿conociste a alguien sí. que está en otro país, en una otro isla, lugar. Que sí. no hubiera sido, no es como que fuiste posible. A un bar, a una, a qué sé yo, a una sí. reunión y la viste ahí? Luego me cuentas que te vas, estás nuevamente entrando en una nueva etapa de tu vida. Cuéntame sí. cómo va a ser esa etapa. Bueno, esa etapa va a ser un cambio total. De una idea que yo tenía de retirarme, por ejemplo, yo tenía la idea de retirarme en República Dominicana, pero eso como que ahora se me adelantó en la vida, entonces no voy a retirarme, voy a ir a trabajar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo se llama la compañía o qué tipo de compañía es y cuál va a ser tu función? Bueno, la compañía es ProAgro Dominicana, es una compañía de productos lácteos en polvo y chocolate, con buena presencia en el mercado allí. Y tiene un proyecto de una planta de leche líquida a través de un contrato de un supermercado muy conocido allí. Y bueno, entonces voy a ir allí a poner en marcha ese proyecto. De hecho, ya lo estoy llevando a control remoto desde aquí, desde Ajá. Boston. Con los ingenieros, fabricantes de máquinas, estoy armando todo eso. Entonces, bueno, pienso el mes que viene, si Dios quiere, ir para allí y ya estar sobre el terreno trabajando y sacando adelante. Entonces, Fernando, que vino de Uruguay a España, a Estados Unidos, ahora ha decidido en esta etapa mudarse sí. a la República Dominicana sí. con un nuevo amor, una nueva carrera, un nuevo proyecto sí. de vida y te veo radiante. Hablas de Indira y se te ilumina la cara. Hablas sí. de tu proyecto y me encanta ver lo feliz que está, me encanta ver que has logrado, ¿no? Uh-huh. Muchas de las metas y yo, me encanta además que hayas querido compartir tu historia, es súper importante. Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que veo que están sufriendo, que están solos, en este país hay mucha soledad y en este programa sí. yo siempre hablo que nunca es tarde para reinventarnos. No alcohol, no drogas. Sí, lo más importante, ¿no? Uno de los lemas de este programa y siempre lo digo es tienes que cuidarte a ti primero para que puedas cuidar a los demás. Ay, tienes que amarte a ti primero sí, para exacto. que ames a los demás. Nada sí. de lo que vaya a ser dañino a tu cuerpo es amarte. Entonces sí. es súper importante. Solamente por Facebook he podido ver a Indira, conocerla, espero un día poder conocerla junto y luego darle seguimiento a su historia. De pronto un ¿sí? día los dos los entrevisto y vemos en qué ha parado su historia, sí, cómo va la vida en la República Dominicana. Espero que sea una historia de éxito. Yo creo que va a ser una historia de éxito. Yo los grandes veo. Cambios, éxito, no sé. Yo los veo con sí. yo los proyecto con mucha felicidad, muchos cambios, se ven divinos sí. los dos en las fotos que comparten en las redes sociales y lo veo que están viajando, que también el producto se promueve en Latinoamérica, ¿visto? Sí, se está exportando, buscando nuevos mercados, ahora por ejemplo se abrió el mercado de México, que estuvimos allí hace como un mes o así, con una cadena de supermercados también, se exporta a Estados Unidos, Rusia. Ahora, la semana que viene vamos a Rusia, una feria internacional en la cual ella va a representar al gobierno, al gobierno dominicano en cuanto a su presencia como país. Entonces estás muy bien plantado. Te veo con todas las energías y el ánimo de empezar esta nueva etapa en tu vida. Les auguro todo lo mejor. Felicidades Gracias. A Indira y a ti. Mucho éxito en lo personal Gracias. Y en lo profesional además. Están más que invitados para regresar al programa o entrevistarlos uh-huh. y que nos den un update, como se dice en inglés, de dónde están. Sí. Gracias, Fernando. Ha sido un placer. El tiempo se nos ha acabado. Pero uh-huh. Quiero a toda la audiencia darle las gracias por ver nuestro programa. Recuerden que cada día es un nuevo día para un nuevo comienzo y que debemos de amarnos nosotros mismos antes que podamos amar a los demás. Y nunca es tarde para reinventarnos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.